Yo, 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 yo. Hitoumi. Cho, acabas de arruinar mi meditación. ¿Qué quieres? Hoy en la mañana llegó una carta para ti. ¿Hoy en la mañana llegó una carta para mí? Sí. ¿Hoy en la mañana llegó una carta? Sí. ¿Hoy en la mañana? Sí. ¿Llegó una carta? O no seas tonta. Dámela ya. Al ratito te la doy. ¿Y por qué no ahorita? Es que aún no la acabo de leer. Óyeme, ¿quién te dio permiso de leer mi carta? Es como la manda un... pues no sé. Un tipo llamado Chanui. ¿Lo mando Chanui? ¿Es mi primo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En Hong Kong. Pues desde allá manda la carta. ¿Dónde está la carta? ¡Oh, Dios! Tengo miedo de que sean malas noticias. Cho, por favor, léela. Sí. Cabrón, Roncom. ¿Qué? Cabrón, Roncom. Kowloon, Hong Kong. Es que ahí ya hace mayor parte de sus conciertos. Es que es cantante. Bueno, síguele. Mintó mi querita. ¿Cómo? Perdón, querida Hitoumi. Toda la semana me la pasé tomando. ¿Cómo? Toda la semana me la pasé tomando. Clases de canto. Cho, no hagas comas. No hay comas. No hay comas ni puntos ni nada. Bueno, adelante. No y atrás también. Que prosiga. En la epidemia de llanto sí. Panzas. En la academia de canto y baile. Ahí es donde estudia mi primo en las clases. Ayer en la mañana. Mi profesor se mojó el ombligo. ¿Qué? Ayer en la mañana, mi profesor se mojó el ombligo. ¿Se enojó conmigo? Ja 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 ja, pensé que se había mojado el ombligo, ja 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 ja. Bueno, ya adelante. Ni modo que atrás. Que continúes. Y todo nomás porque yo siempre me hago el chis. Toso. Ya te dije que no hagas comas. Síguele, ¿no? Esa medio rubia. ¿Eso me dio rabia? Entonces tuve una idea. Busqué a mi padre. Y se la party. Zipe. Bueno, choque, ¿no puedes leer sin pararte? No estoy parado, estoy sentado. Quiero decir que leas sin interrupciones. Sigue. Le Hitoumi que quería ver a dije. Digo perdón. Que quiero ver a Hitoumi. Ah, menos mal. Oye, choque, ¿no sabes leer? ¿No puedes leer de corrido? Está bien difícil. Que leas sin pararte. Como me enteré que forma parte del barrio y familia más peligrosos del mundo, quise unirme a ellos, y aprovechamos que a mi madre la transfirieron a México, por lo que nos mudaremos. Jojo, mi primo me extraña tanto que vendrá aquí a México y quiere unirse a la familia Sagatubie. Nos va a traer el mayordomo. ¿El mayordomo? Y voy a llegar casado con el viejo. ¿Voy a llegar cansado con el viaje? Ah, le sigo. No dame eso. Pero como el mayordomo no sabe dónde queda el barrio Sagatubie, sería bueno que tú vengas a la estación a buscarme. Sí, primo, claro. Pero rápido que se hace tarde. Sí, vamos, Kumar, acompáñame. Itomi. Chanui. Ay, Tom, te extrañé mucho. Oye, por cierto, desde que te fuiste te quería decir algo. ¿Neta? ¿Y qué me querías decir? Te fuiste debiéndome 50 dolarucos. Oye, ¿viniste solo? No, ¿qué crees? Vine con Javari, es mi compañero de aventuras o mi mascota guardián. Es que está atrás porque está cargando las maletas ya que son pesadas. Kumar, deberíamos ayudarlo, vamos. Te ayudamos a... Ay, perdón. Ustedes estarán muy fuertes, ¿no, Chanui? ¿Crees que puedas levantar las petacas? ¿Qué? Que si puedes levantar las petacas... ¿Para qué o qué? Estas petacas... Bueno, yo levanto esta... Yo cargo esta... Míralo.
A ver, trae acá. No espera que cargas a que tenías que estoy cargando ya. Dejen eso, lo van a tirar. Bienvenido, primo. Gracias, prima. Hey, si te gustó el video, aquí tienes otro. Y también mira la playlist completa para tener horas de entretenimiento. Síguenos en nuestras redes sociales. Y tampoco olvides suscribirte para no perderte otro video. Adiós.